y bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual vamos a hablar sobre estrategias y herramientas del marketing digital. Un contenido que realmente está muy de moda y que está también favoreciendo el desarrollo de las empresas y que también afectan al propio desarrollo de nuestros centros fitness, de los gimnasios o de nuestras entidades deportivas. Realmente actualmente estamos en un cambio de era. No es una era de cambios, que los hay y que se producen habitualmente, sino que realmente estamos en un cambio de era. Y esto es lo importante y esto es lo que realmente tenemos que percibir. El hecho de que realmente nos hemos transformado de un marketing tradicional, convencional, que no por ello pues, lo vamos a despreciar, sino que seguramente podemos continuar trabajando con alguna de sus herramientas, pero sí que tenemos que centrarnos en las nuevas oportunidades, en las nuevas tendencias que nos ha proporcionado esta revolución tecnológica y esta revolución digital con la incorporación sobre todo de Internet. Por eso es un cambio de era que tenemos también que plasmar y realizar en nuestra entidad o en nuestra empresa. Tradicionalmente, el marketing convencional lo que ha intentado siempre es esperar, dar a conocer, centrarnos un poco en la empresa, en el servicio que hacemos, y de esa manera pues, el cliente se acercaba a lo que era pues, nuestro producto, nuestro servicio, y de esa manera pues, analizaba lo que ofertábamos y compraba. Actualmente la tendencia es otra. Actualmente el cliente es mucho más responsable, el cliente puede comparar y el cliente también lo que hace es averiguar, ¿no? Averiguar qué oferta hay y a partir de ahí compara, analiza y decide qué comprar. Por eso nuestra nueva tendencia hacia el marketing digital se debe centrar en la capacidad de atraer al cliente potencial hacia lo que sería nuestro servicio o nuestro producto. Es por ello que estas herramientas que hoy veremos pretenden darnos a conocer y poder influir sobre la decisión de compra de ese cliente. Nos tenemos que basar también, como sabéis, en sus necesidades, en sus deseos, en intentar despertar ese interés en los medios de búsqueda actual que tiene previamente a la compra y de esa manera pues, conseguir que sea nuestra opción la mejor del resto. Y como luego veremos en las opciones y en las herramientas que os presentaré, pues tenemos que intentar destacar, tenemos que intentar diferenciarnos de ese otro competidor que hay en el mercado y realmente en los diferentes puntos, en los diferentes elementos que realmente nos vamos a tener presencia, es ahí donde tenemos que invertir el máximo de nuestro potencial y el máximo de nuestro desarrollo para destacar y para hacernos sensibles a esa decisión de compra del cliente. Estamos en un momento, como os decía, que el cliente lo que hace es siempre consultar y averiguar en internet, buscar en internet cuál es la opción de su producto o cuál es la opción de su servicio. Este concepto se llama el concepto SMOTH, que lo ha desarrollado Google, en el cual el cliente antes de visitar una instalación, por ejemplo, o antes de hacer la compra definitiva, busca en internet. Por lo tanto, todo aquello que nosotros hagamos a nivel de internet, a nivel digital, ¿vale?, influirá sobre su decisión de compra. Si desarrollamos una página web en condiciones, si en redes sociales tenemos presencia, si llegamos con el marketing de contenidos a lo que realmente le interesa, haciendo todas estas acciones, ese cliente potencial seguramente tendrá una visión mucho más amplia de nosotros y por lo tanto podrá comprarnos. No solamente en el contenido, sino también en el desarrollo visual, en el branding, ¿no?, en cómo podemos transmitir nuestra imagen y aquello que hacemos realmente a ese cliente que, como insisto y como digo, va a compararnos y va a averiguar cuál es nuestro servicio, nuestro producto. Por eso es importante que ese momento SMOTH, previo a la decisión de compra, previo a la visita, sea también un momento que enamore, que le fascine y que realmente nos haga diferentes del resto. Entrando un poco en materia, y no previamente, sin deciros cómo ha ido cambiando, ¿no?, el cliente potencial
que nos visitaba ahora a convertirse en ese cliente digital, ¿no? En ese cliente potencial digital. Como en otras ocasiones hemos ido comentando, estamos pasando del walking lead, es decir, del espontáneo que viene a vernos, al digital lead, es decir, aquel que, como insisto, nos busca y que utiliza las herramientas de Internet. Bien, ¿cuáles son esas herramientas que tenemos que trabajar y que tenemos que tener muy en cuenta dentro del marketing digital para poder potenciar ese y poder realmente atraer y hacer efectiva esa venta de ese cliente potencial? Mirad, la primera herramienta sería la cuestión del posicionamiento. El posicionamiento en Internet, ¿no? Que cuando la gente busque en Google o busque en cualquier otro buscador, podamos aparecer siempre en esa primera página, siempre con un destacado posicionamiento o posición, y de esa manera siempre pueda comparar y elegir nuestra opción. Tenemos aquí dos opciones de trabajo en el posicionamiento. Por un lado sería el SEO, que sería el posicionamiento natural. Para ello deberemos trabajar muy bien etiquetas, contenidos y bueno, desarrollo de la página web en un principio, para poder subir en ese posicionamiento en Google. Por ejemplo, hacer la prueba, buscar las palabras clave que el cliente pues buscaría o que utilizaría para encontraros, ¿no? Si disponéis de un gimnasio, pues en Madrid, por ejemplo, pues ponéis gimnasio en Madrid y a ver en qué posición estáis dentro de ese buscador en Google para averiguar dónde os encontráis. Recordar, todo lo que sea no estar en la primera página del buscador, pues va a dificultar mucho la opción de compra de vuestro negocio, de vuestros servicios. Por ello, será muy importante revisar bien cómo está estructurada la página web, qué etiquetas o qué palabras clave yo utilizo para que realmente después pueda el cliente encontrarnos en ese buscador. Ese sería el SEO. Por otro lado, tendríamos el posicionamiento SEM, que sería aquel que utilizamos mediante el sistema de pago para poder salir en anuncios o para poder salir en los diferentes espacios de publicidad o de posicionamiento de pago que dispone pues Google o cualquier otro tipo de buscador. Para ello, pues recordar, es un sistema de puja, tú utilizas un anuncio o confeccionas un anuncio con unas palabras clave y a partir de aquí, según el dinero que tú quieras invertir, cada clic o cada visión o cada aparición tendrá un coste que irá en función de la puja o irá en función de cuánto cueste el que aparezca la palabra clave o, digamos, las etiquetas que se vayan utilizando en ese posicionamiento o en ese anuncio que queramos realizar. Por lo tanto, una de las primeras acciones, muy importante, que creo que debemos trabajar e invertir parte de nuestro presupuesto de marketing a ello, sería el posicionamiento en buscadores. En este caso, lógicamente, el buscador más utilizado es Google, pues poder utilizarlo. No descartéis tampoco utilizar también el posicionamiento natural en otros entornos digitales, como por ejemplo YouTube o por ejemplo pues en blogs y demás. Ayuda siempre el etiquetar tanto contenido como las imágenes a posicionarlos, ¿de acuerdo? Esto es algo muy importante. Y finalmente, dentro de este posicionamiento, utilizar también otras herramientas que proporciona, por ejemplo, Google a través de las cuentas de Business Place, donde tú puedes aparecer en el mapa, donde puedes localizar tu ubicación de negocio y que siempre va a ayudar a ese posicionamiento, recordando utilizar esas palabras clave, esas etiquetas que van a poder mostraros ante la búsqueda del consumidor en cuanto al servicio o producto que quiera. Bien, por otro lado, otra herramienta de marketing digital que debemos tener muy en cuenta sería las redes sociales, ¿de acuerdo? Todo el tema de social media. Es decir, estar presente hoy en día en las redes sociales va a permitir que el cliente también potencial nos encuentre y que vea realmente aquello que hacemos. Recordad que hoy en día las más utilizadas en el ámbito deportivo del fitness pues serían Facebook e Instagram. Esas dos redes son indispensables para poder mostrar nuestros servicios, aquello que hacemos, utilizando pues siempre, como sabéis, el medio audiovisual, la imagen, el vídeo. También para ello sería muy importante que utilicéis mensajes muy claros, que mostréis aquello que hacéis, ¿no?
quizá no tanto enfocando desde el precio, desde algún mensaje muy concreto de algún servicio o producto, sino realmente sobre las necesidades del cliente. Por ejemplo, una de las palabras más buscadas en internet relacionadas o vinculadas a fitness y a la actividad física es adelgazar. Pues intentar siempre también mostrar algún contenido, mostrar algún mensaje relacionado con esta palabra, con este concepto que la gente tanto busca. Quien dice adelgazar dice pues cualquier otra actividad relacionada con nosotros, ejercitarse, aprender a nadar, realizar alguna actividad en concreta con algún nombre pues más comercial, ¿no? Todo ello bien gestionado y con un plan de contenidos bien estructurado va a permitir que tengamos un impacto sobre ese consumidor potencial que quiere encontrarnos y que quiere consumir aquellos productos que realicemos. Un detalle más en referencia al trabajo de redes sociales: intentar siempre hacer una llamada a la acción. Bueno, no tanto en redes sociales, sino en general, intentar que el cliente que se interesa por nuestro contenido pueda de alguna manera dejar sus datos o contactar o obtener más información de aquello que estamos comunicando. Si yo hago un anuncio de una actividad o yo hago algún post de contenido, pues intentar siempre que si quiere más información, si quiere comprobar, si quiere probar, siempre haya una llamada a la acción, un link en el cual permita registrarse, que permita dejar el contacto, que permita, solicitar más información para que nosotros podamos obtener esos datos de ese cliente potencial y posteriormente iniciar un proceso de compra que nos ayude a incrementar en definitiva nuestras ventas. Fijaros, una tercera herramienta de marketing digital que os puede ayudar a potenciar también vuestro negocio y a captar también nuevos clientes o repercutir en sus compras sería el email marketing. Bien, este es un concepto que, como sabéis, bueno, pues está muy trabajado, ya está muy utilizado, pero que no por ello sigue siendo una herramienta de comunicación y una herramienta digital que nos va a permitir de manera gratuita tener un contacto directo con esos clientes potenciales o con los que ya lo son. Para ello existen diferentes herramientas, diferentes softwares o programas o aplicaciones que permiten enviar el correo masivo. Aquí tienes que tener en cuenta dos cosas muy importantes. Una, evitar generar spam mediante el envío masivo desde algunos softwares ya convencionales, sino que mejor que utilicéis software específicos para poder enviar un correo masivo controlado. Y por otro lado, el mensaje y el diseño y el contenido de ese mensaje de mail que vais a enviar. Recordad que muchas veces propicia el concepto de spam, pues el asunto que escribáis, el contenido que utilicéis, etc. Para ello, limitaros siempre a un contenido útil, un contenido que realmente aporte un valor a ese cliente que lo recibe, y de esa manera vais a intentar que vuestro índice de penetración o vuestro ratio de apertura de mails sea eficaz. En definitiva, enviar emails, como siempre, pues va a tener un ratio no muy elevado, no es quizá la herramienta que más permite llegar al cliente en cuanto a su apertura, pero sí que es una herramienta que favorece el mix de comunicación que trabajemos y que favorece también esa comunicación constante con el cliente. Presentaros o comentaros que quizá la herramienta gratuita de más capacidad que hay hoy en día en el mercado se llama Mailrelay. Os dejaré aquí pues un poco en el vídeo su referencia, y que permite pues un gran volumen de suscriptores de forma gratuita y un gran volumen también de envío de mails mensuales de forma gratuita. Así que bueno, os animo a que podáis utilizarla y que, insisto, tengáis muy en cuenta y seáis muy minuciosos en el desarrollo del propio contenido del mail, así como el asunto, por ejemplo, que utilicéis para enviarlo. A nivel de programación, pues bueno, insisto, no hay que ser demasiado recurrente en el envío de mails, siempre utilizar pues el mail para distanciar las comunicaciones y que de esa manera también el impacto sea un poco mayor. Bien, una cuarta herramienta que podremos utilizar en el marketing digital sería todo aquello relacionado con el móvil, con el teléfono inteligente, con el smartphone. Y aquí os recomiendo pues utilizar desde lo que sería los SMS, que serían pues mensajes directos a nuestros clientes y que realmente tienen, como sabéis, aquí sí un ratio de apertura mucho más elevado,
a poder utilizar, por ejemplo, el uso de una aplicación móvil personalizada que realmente dé un contenido extra y una identificación con vuestra marca y con vuestro negocio, que también os va a permitir tener un contacto constante y directo en el bolsillo de nuestro cliente potencial o de nuestro cliente ya actual. Como siempre, esa aplicación e intentar que disponga de contenidos interesantes, de contenidos exclusivos y que realmente les ayude en el desarrollo del consumo de nuestros servicios o productos. Y también deciros que las aplicaciones hoy en día de este tipo permiten tener una comunicación constante con nuestro cliente, permite, por ejemplo, notificaciones push que se abren directamente en el móvil y de esa manera vamos a tener ese contacto y vamos a generar contenidos que permitan mantener esa atracción y ese contacto continuo de nuestro cliente con nosotros. Bien, una quinta herramienta digital y creo que debemos utilizar y debemos tener muy en cuenta sería, por un lado, la gestión de datos de esos clientes potenciales o de esos clientes ya nuestros. Utilizar herramientas digitales en cuanto a CRM, utilizar bases de datos específicas que ayuden a gestionar todos esos datos que vamos recibiendo. Por otro lado, también comentaros el uso de la geolocalización. Es decir, para un negocio deportivo o de fitness como los nuestros, pues el saber dónde están ubicados nuestros clientes nos va a permitir también hacer campañas o hacer acciones concretas en sus áreas de influencia y, por lo tanto, vamos a poder tener más impacto. Recordar también el uso de esos datos para poder segmentar la gestión de esos datos, conociendo pues sus datos demográficos o sus datos sociales o sus diferentes objetivos o deseos, nos va a permitir hacer campañas, acciones, comunicaciones concretas en función de esos perfiles concretos y de esos segmentos de población. Hoy en día yo creo que la segmentación es muy importante, que ayuda a también dar contenidos más concretos y más directos a las necesidades y a los objetivos de esos clientes y, por lo tanto, el gestionar bien esos datos y disponer de una base de una aplicación, una base de datos, un software, un CRM adecuado va a ayudarnos también a poder ser más concretos en esa prestación o en esa emisión de mensajes, campañas, ofertas, promociones, información en general a esos clientes potenciales o a esos clientes actuales. Bien. Otra herramienta de marketing digital que también nos va a ayudar, como digo, a mantener ese contacto tanto con clientes que ya son nuestros o como con clientes potenciales sería toda la gestión de contenidos. Evidentemente, ese marketing de contenidos va a influir y va a repercutir en las otras herramientas que hemos visto, pero aquí sí que es verdad que hay algunas acciones que podemos hacer de forma más concreta. Y para ello, pues utilizar, por ejemplo, lo que sería un blog, lo que sería un espacio en internet donde podáis aportar información, contenidos relevantes que realmente van a despertar interés en esos clientes que nos buscan o en esos clientes que ya nos consumen. Por lo tanto, va a influir tanto en el posicionamiento y va a influir como en la capacidad de encontrarnos, como decía, de esos clientes. Contenidos relacionados con nuestros servicios, contenidos relacionados con esas necesidades, con esos deseos que el cliente tanto busca o que tanto le interesa. Y podéis utilizar diferentes estrategias o diferentes acciones concretas. Podéis utilizar desde el texto, podéis utilizar imágenes, podéis utilizar vídeos, podéis utilizar infografías, podéis utilizar artículos, etc. Lo importante es que utilicemos el marketing de contenidos de forma no invasiva, que realmente sea el cliente el que nos encuentra y que realmente le interesa aquello que nosotros ofrecemos. Acordaros, no tanto enfocado a factores como el precio, a factores como ofertas o a factores como realmente servicios o productos que ofrezcamos, sino realmente contenido que le aporte un valor a ese cliente, que le va a dar información y que le va a ayudar a conseguir satisfacer aquellas necesidades o servicios que hacemos. En el mundo del entrenamiento, en el mundo del fitness, se me ocurren muchísimos contenidos que podemos realizar y que pueden interesar a esos clientes, desde formas de entrenar, desde ejercicios, desde su ejecución,
desde su corrección, desde realmente pues, técnicas para mejorar esa consecución de objetivos que quiera, nutrición, en fin, hay control postural, tendencias o técnicas o nuevos sistemas de entrenamiento. En fin, hay muchísimo contenido que podéis ofrecer a esos clientes y que realmente les va a interesar y ayudar a conoceros y al final a poder consumir aquello que realmente les interesa. Y finalmente, como última herramienta que os puedo también comentar en este vídeo relacionado con el marketing digital, sería el uso y el desarrollo de la publicidad online. ¿De acuerdo? Como sabéis, pues no siempre todo va a ser a nivel pues, de contenidos, de desarrollo de redes sociales, en fin, de posts, de publicaciones y demás, sino que también podemos utilizar el concepto de publicidad que hasta ahora o hasta esta revolución, digamos, digital, pues era más convencional y se utilizaba pues, en medios más convencionales. Ahora tenéis la oportunidad también de utilizar la publicidad online que os va a permitir pues, destacar y os va a permitir aparecer también en los diferentes medios digitales que podemos encontrar y que por tanto el cliente también utiliza en su vida diaria. Por ejemplo, publicidad pues, en de retargeting o de remarketing, que sería pues, hacer anuncios que aparezcan en otras páginas web y que por tanto el cliente cuando navega por esas páginas web os pueda encontrar. Esto, como sabéis, también se gestiona mucho con Google AdWords, con esa aplicación que permite generar anuncios y que permite también que podáis aparecer en webs de terceros mediante el pago de ese anuncio. También en las redes sociales podéis hacer pues, publicidad, podéis hacer tanto en Facebook, en Instagram, en diferentes herramientas que os van a permitir a tener un mayor impacto y una presencia destacada. En este caso, acordaros de hacer una buena estrategia de esa publicidad, acordaros de hacer anuncios acordes y que realmente impacten sobre el proceso de decisión de compra de ese cliente y, como sabéis, podéis un poco definir qué cantidad os queréis gastar o qué cantidad queréis invertir en esa publicidad, con lo cual facilita las cosas. Tenemos comprobado y está constatado que esa publicidad, a pesar de que cada día pues, cambian algoritmos y que hay nuevas fórmulas de presentación, sí que ayuda y que tiene un impacto realmente interesante sobre las ventas y sobre el conocimiento y la atracción hacia esos clientes potenciales. Acordaros siempre también de poder medir, de poder saber qué resultados se está obteniendo con estas campañas de publicidad para poder tomar luego decisiones, para saber si realmente funcionan, si realmente esa publicidad escogida es la mejor o si tengo que cambiar quizá el formato del anuncio o el formato del mensaje que estoy transmitiendo. Bien, espero entonces haberos sido de ayuda, espero haberos dado un resumen general, un resumen de aquellas herramientas que quizá más se están utilizando en cuanto a marketing digital y que no debéis prescindir o que debéis incluir en vuestra estrategia de marketing y de comunicación para captar nuevos clientes y para también tener una mayor repercusión en el mundo digital. Os invito a utilizarlas y, por supuesto, estoy a vuestra disposición por si tenéis algún contacto o alguna duda o sugerencia. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!